Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Qué gusto que nos acompañen en este espacio de comentarios, de entrevistas en las transmisiones especiales de TV Bus en este martes 26 de mayo del 2020. Pues en pleno proceso de pandemia, de crisis que seguimos viviendo en nuestro país, en nuestro estado. Nos da mucho gusto que usted nos acompañe en estas transmisiones especiales que tenemos siempre para ustedes a través de nuestras plataformas digitales y a través de nuestros sistemas de cable, hoy completamente en vivo, en esta tarde, cuando van a dar las 6 de la tarde, son las 5:47, pues nos da mucho gusto abrir este espacio para platicar con ustedes. Por supuesto que hay muchas aristas, hay muchos puntos de vista de dónde ver la crisis en la que estamos envueltos, no solamente en México, sino el mundo entero en esta pandemia. Por supuesto que una de ellas es el comercio, es la cuestión económica. En el área económica, pues está la industria, está el campo, está evidentemente el comercio, entre otras áreas que están siendo golpeadas económicamente por la necesidad de disminuir la movilidad y con esto disminuir el número de contagios. Tuxtepec es una ciudad con una vocación altamente comercial. Además de que tenemos industria como la papelera, como la cervecera, como el ingenio, que también han tenido que disminuir sus áreas de producción y de movilidad ante la pandemia. La ganadería es otra de las áreas, la agricultura, por supuesto. Una parte fundamental que mueve la economía de esta región norte de Oaxaca y específicamente el municipio de Tuxtepec es el comercio. El comercio que hace ya varias semanas, no tengo ahorita exactamente el dato, pero varias semanas que empezó a cerrar sus puertas a partir del endurecimiento de medidas de los gobiernos estatal, federal y municipal para evitar las líneas de contagio del COVID-19. Los centros comerciales de todo el país y de todo el mundo, los puntos de reunión comercial, han sido los puntos de mayor contagio, precisamente porque convergen muchísimas personas en el intercambio de productos y de dinero. Y es ahí en donde se han generado los mayores contagios y los mayores problemas. Y es ahí en donde se han incidido las autoridades sanitarias y las autoridades municipales y estatales. Han pedido que estos centros comerciales de todas las ciudades pues disminuyan considerablemente su contagio. Recuerde usted que el decreto del gobernador del gobierno del estado habla de quiénes son los comercios que deben estar abiertos, los famosos giros esenciales, y los que no deben estar abiertos. Aquí en la ciudad de Tuxtepec, el gobierno municipal tomó la decisión hace algunas semanas, apoyado con la Guardia Nacional, de invitar a los comercios, de presionar incluso a los comercios en algún momento dado, para bajar sus cortinas, porque la movilidad en el centro de la ciudad no disminuía. Han pasado varias semanas de esto. Todavía la semana anterior empezó a haber una especie de reapertura de comercios que tuvo que volver a hacerse otro operativo para que la sociedad tuxtepecana y el comercio tuxtepecano pues de alguna manera volviera a bajar las cortinas y a disminuir la movilidad. Esto ha provocado evidentemente una crisis económica. Hay quienes tienen que pagar renta, tienen que pagar empleados, tienen que pagar energía eléctrica y algunos otros gastos operativos que, a pesar de que no estén trabajando los comercios, pues se mantienen estos gastos operativos. El gobierno de Tuxtepec ayer, en una sesión virtual de Cabildo, aprobó un programa para apoyar a través de los arrendamientos a los comercios de Tuxtepec. Los distintos gobiernos de distintas ciudades han establecido muchos programas, cada uno dependiendo las necesidades y las posibilidades, para intentar apoyar en esta crisis de la pandemia. El gobierno de Tuxtepec ha aprobado ayer estas medidas, este programa, precisamente para apoyar a los comerciantes. Le aprecio mucho al presidente municipal, Fernando Bautista Ávila, que esta tarde nos regale minutos, nos permita platicar con él para poder explicarle
sobre todo a los comerciantes que hoy nos están viendo, en qué consiste este proyecto o este programa que ayer fue aprobado y que lo que intenta es, pues, ser un incentivo más, un apoyo más. Hay otros que ha aprobado el gobierno del estado, hay otros que tiene el gobierno federal para atravesar esta pandemia. Presidente Fernando Bautista Ávila, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Y agradecerte por el espacio que me das, la oportunidad de saludar a las familias de Tuxtepec a través de este medio de comunicación tan importante, no nada más para nuestro municipio, sino también para parte del estado. Gracias nuevamente. Y efectivamente, lo que acabas de comentar, aparte de los programas y acciones que el gobierno federal, el gobierno estatal está haciendo, nosotros como gobierno municipal, junto y con el respaldo de los compañeros concejales, el día de ayer se aprobó este programa social que busca, pues, vaya, apoyar a los empresarios de nuestro municipio. Es un programa muy noble, es un programa en donde nosotros buscamos que los arrendatarios se solidaricen con sus arrendadores, los dueños de los locales, que se solidaricen con los empresarios para que, si tienen la posibilidad de poder condonar un mes, dos meses de las rentas, puesto que ahorita los empresarios han hecho un gran esfuerzo para bajar sus cortinas, para poder evitar, pues, vaya, la circulación de muchos ciudadanos en la zona centro. Bajaron sus cortinas, al igual apegándose mucho al decreto que nuestro gobernador y el gobierno federal, las áreas, las autoridades de salud han indicado, de para poder evitar la propagación de estos virus se tienen que tomar muchas medidas de prevención, por ejemplo, la sana distancia, el no estar en los lugares donde se aglomere mucha gente, los giros esenciales son pocos los que pueden trabajar, pero la mayor parte de los empresarios son giros no esenciales, y para ellos, quienes tuvieron que bajar sus cortinas, nosotros hicimos este programa para poder solidarizar, concientizar al arrendador para que ayude al arrendatario, el dueño del local que le condone algunos meses de renta a los empresarios, pero esa parte que le condone a los empresarios, nosotros como gobierno se lo vamos a descontar, se lo vamos a condonar también en sus pagos de predial, el pago del agua potable, la limpia pública u otros impuestos que pagan al gobierno municipal. Es decir, que el dueño del local, al condonarle al empresario, no pierde, porque nosotros como gobierno municipal se los condonamos en las contribuciones que tiene que cubrirle al gobierno municipal. Y así juntos, pues, apoyamos al empresario. El empresario que son los que mueven la economía de nuestro municipio, crean fuentes de empleo. Y hoy, por esta situación, por esta pandemia, pues sus giros, sus negocios han sido totalmente afectados. Por eso quiero pedirles a los dueños de los locales, a los arrendadores, para que apoyemos a los empresarios de Tuxtepec. Así sea un mes, dos meses, que ayuden para condonar, para poder juntos salir de esta situación tan delicada, tan complicada, que hoy vive, pues, no nada más Tuxtepec, que hoy vive nuestro país. Así es, amigo Santiago. A ver, presidente, ¿cómo va a operar entonces esto? ¿Tendrán que ponerse primero de acuerdo tanto el comerciante como con el dueño del establecimiento? ¿O cómo va a operar? Es decir, ¿cuál es el mecanismo, cuáles son los pasos que tienen que seguir los comerciantes para verse beneficiados de este programa? Bueno, primero, nosotros lo que buscamos con este programa es que se solidaricen los dueños de los locales, los arrendadores, que se solidaricen con el empresario. Y de ahí que se pongan de acuerdo para ver si le van a condonar un mes o dos meses, o en su caso, cierto porcentaje de lo que es el monto de un mes. Y ese monto, nosotros, en coordinación con el área de comercio, con el director Jimmy Davis, con él vamos a ayudar a los empresarios, a los arrendadores, para poder, en el llenado de un formato, porque es un solo formato que se tiene que rellenar, en donde firman ambas partes, el arrendador y el arrendatario,
en donde se ponen de acuerdo cuál es el monto que se le va a condonar en renta. Y esa ese formato, esa solicitud, que ya está en el portal del gobierno municipal y que también lo pueden solicitar en la dirección de comercio, nosotros los llevamos al área de ingreso para que cuando el contribuyente vaya y pague su predial, en ese momento nosotros le hacemos válido esa solicitud, es válida esa solicitud, y le condonamos o le ayudamos en ese mismo monto. Lo que ayudó al comerciante, nosotros en el área de ingreso no se lo cobramos. Es decir, que el arrendador, el dueño del local, no pierde. Sin embargo, ayuda mucho al arrendatario. Bueno, entonces primero tendrán que ponerse de acuerdo entre ellos y con este acuerdo tendrán que ir al ayuntamiento o a la dirección de comercio a rellenar un formato. No, nada más, se lo pueden llevar a su negocio y ahí firman los dos. Lo pueden solicitar en la dirección de comercio o en su caso lo pueden bajar del portal del gobierno municipal. No necesitan ir los dos porque luego pues no habrá oportunidad de que los dos vayan, pero con que alguien nos lo lleve o asimismo que nos lo presente el arrendador, el dueño del local, que nos lo presente el día que vayan a pagar sus contribuciones y nosotros se lo descontamos. No hay un límite, es decir, tampoco entiendo, ¿hay un mínimo o un máximo? Entiendo que no, es lo que acuerden, lo que uno y otro esté dispuesto, sobre todo el dueño del local, esté dispuesto a apoyar al comerciante, así es. Exacto, no importa el monto de la renta, pues sabemos que la renta en la zona centro cuesta desde 5,000, 8,000, 10,000, 15,000, 20,000 o hay montos más grandes. El monto que sea, nosotros en el área de ingreso, a través, en coordinación con el área de comercio, pues le damos todas esas facilidades, se lo condonamos. El propósito de este programa, pues aparte de pedirle a los dueños de los locales que se solidaricen con los empresarios y juntos el arrendador, el dueño del local y el gobierno municipal, pues ayudamos al comerciante, al empresario, que son los que hoy están sufriendo más por esta situación de la pandemia que vive nuestro país. En el área de ingreso, en el momento que presenten esa solicitud o cuando vayan a pagar su predial o cualquier impuesto que tengan que pagar del gobierno municipal, nosotros le hacemos válida esa solicitud. Y es decir, que el arrendador, el dueño del local, no pierde un solo peso, porque se va a beneficiar en ese monto que el área de ingreso del gobierno municipal se lo va a condonar también. Presidente, no va a faltar quien diga, bueno, yo debo un año de predial, o debo 2 años, necesito regularizarme. ¿Podría aplicarse para esto? ¿Podría ser también una opción? Sí, por supuesto. Por supuesto. Los invitamos. Este programa va enfocado para ayudar al empresario y si hay dueños de locales, arrendadores que no están regularizados en su pago de predial, es el momento de aprovechar y juntos así logramos ayudar a un empresario. Le condonas un monto, un mes de renta o cierto porcentaje de la renta, o puede ser que habrán ciudadanos, habrán dueños de locales que les van a condonar hasta 2 meses de renta a los empresarios. Ese monto nosotros se lo condonamos, se lo damos en el momento que llegan al área de ingreso a hacer su pago de predial. Aparte, también ayuda para actualizarse en sus pagos. Y desde luego lo más importante de este programa es que el arrendador y el gobierno municipal juntos ayudamos al empresario, al arrendatario. Bueno, entonces tampoco hay un límite en cuanto al número de empresarios que se pongan al corriente de esta forma, ni en cuanto al monto, ¿no? Entiendo que es buscando la mayoría de comercios que se vean beneficiados de este tipo de situaciones. Por supuesto, el día de ayer, porque era necesario marcar el monto de más o menos de lo que nosotros queremos subsidiar a los empresarios a través de los dueños de los locales, se habla de un monto hasta de 5 millones de pesos, más o menos es el estimado que nosotros tenemos de lo que más o menos los arrendadores puedan ayudar a los empresarios, puedan ayudar a sus arrendatarios. Ahora, presidente, ¿qué va a pasar? Porque habrá comerciantes que digan, bueno, yo no pago renta,
es mi local, yo soy dueño de este local, ahí no se puede aplicar de alguna manera este programa. Bueno, va a ser, complicado, mira, a ver, dos cosas. Primero, ese programa va enfocado al que paga renta. Segundo, va enfocado a los giros no esenciales, los que se vieron afectados. Si no pagan renta, pues no están siendo afectados por el tema de la renta. Efectivamente, tendrán otros gastos, tendrán, porque pagan luz, teléfono, pagan seguro, pagan un sinnúmero de gastos, pero este programa va enfocado totalmente al tema de la renta. Ahora, decías de los no esenciales, los que están abriendo, ¿a esos no se les va a aplicar o también se les podría aplicar? Me refiero a farmacias, abarrotes, estas empresas que son giros esenciales y que sí están abriendo, que sí están teniendo ingresos, ¿a ellos se les aplicaría o no se les aplicaría? No se le aplicaría porque este programa va enfocado más a los giros no esenciales, los que no tuvieron ingreso en todos estos meses. Creo que vamos para dos meses, desde el día 3 de abril, si no estoy mal, corrígeme, amigo Santiago, desde el día 3 de abril el gobernador emitió este decreto. Desde el día 3 de abril empezamos nosotros como gobierno a accionar. Ya vamos a cerrar, ya cerramos el mes de abril, ya vamos a cerrar el mes de mayo. Al 3 de junio estaríamos hablando dos meses más o menos. ¿Cuánto tiempo más nos va a llevar esto? Estaremos al pendiente de los anuncios de las autoridades de salud. Sin embargo, son dos meses que ha venido afectando en el pago de la renta, el que los empresarios no tienen ingreso. Es por eso que este programa va enfocado totalmente al que paga renta y no pudo abrir su negocio por no ser un giro esencial. Diste una cifra de 5 millones de pesos. Dices que más o menos es el cálculo que ustedes hicieron. ¿Tienen alguna cifra de cuántos comercios serían los que es el público objetivo o el área objetiva? ¿Hay alguna cifra, algún estimado de cuántos comercios están pagando renta en los giros no esenciales? Sí, por supuesto. Un estimado de alrededor de 1,800 empresarios que hoy son afectados. Alrededor de 1,800, sin contar los giros esenciales, los que sí tuvieron la oportunidad de seguir abriendo por ser un giro esencial, son alrededor de 1,800. Entonces, basado a esos datos, fue el cálculo que se hizo de alrededor de 5 millones de pesos, más o menos, el tema de la renta. Muy bien, bueno, pues entonces habrá que invitar a los comerciantes. Yo me imagino que los propios dueños de los negocios son los que van a ir a ver a sus arrendadores, se pongan de acuerdo con este proceso, porque también supongo que en algunos casos, pues a lo mejor ya las rentas están atrasadas, a lo mejor ya hay pagos caídos que no se han podido hacer debido a la crisis, y entiendo que ellos tendrán que ponerse de acuerdo y a partir de ahí comunicarse con el área de comercio del gobierno de Tuxtepec para poder atender o ser beneficiarios. Hoy la senadora Susana Harp, que es la responsable del área COVID del gobierno federal en Oaxaca, pues dijo en sus redes sociales que Oaxaca, Tuxtepec y Huajuapan son las zonas de mayor contagio y que le vamos a seguir así con muchos contagios al menos dos semanas más. Presidente, ustedes habían informado que el comercio iba a estar cerrado hasta pues por lo menos el 31 de mayo, que es el próximo domingo, pero ante este anuncio hoy hecho por la senadora Susana, ¿estaríamos pensando que esto se va a extender, estos operativos en el comercio se van a extender? Esa es la preocupación de las autoridades de salud, amigo Santiago. La verdad, también como gobierno municipal estamos preocupados. El incremento del número de contagios es real, más de 115 contagiados, 18, 19 defunciones, y esto son datos muy alarmantes. Y lo más preocupante es que el hospital de Tuxtepec, pues vaya, ya el hospital está hasta el tope, saturado totalmente. Se están rehabilitando otros espacios. Esto la verdad que nos preocupa muchísimo. Yo le decía en diferentes intervenciones que he tenido con los diferentes medios de comunicación, les decía hace más o menos un mes que era responsabilidad de todos el poder acortar el tiempo o el plazo de esta cuarentena. Y hoy lo estamos viendo. La verdad que va en incremento el número de contagios.
Ojalá y el día de mañana, cuando menos, que nos mantengamos al mismo número y no hablemos de otra cifra más elevada. Yo quiero pedirle al pueblo de Tuxtepec, pues vaya, que hagamos conciencia, que tomemos las cosas con mucha seriedad, con mucha responsabilidad. Y hoy la información que dio la senadora Susana Ajar no son datos falsos, es real. Tuxtepec, el que es la cabecera principal de la cuenca, el municipio más importante, uno de los municipios más importantes del estado, la verdad que es real, los datos vienen en incremento y Tuxtepec sigue con un número alto de contactos. Pues primeramente, las cosas de mañana en adelante cambien, que esa es la esperanza de todos, y que podamos empezar pues entrar a esta nueva normalidad a partir del cierre de esta cuarentena, que eso es lo que creo que estamos esperando todos. Entonces, habría que esperar a en qué semáforo nos vamos a encontrar el próximo lunes, ¿no? Que es el primero de junio y que es en el que han dicho que vamos a estar, dependiendo el semáforo en el que nos encontremos, va a ser lo que podamos hacer. Entonces, dependiendo de eso, son las decisiones que ustedes van a tomar. Santiago, de manera muy responsable, tenemos que estar al pendiente de los datos, de la información que nos den las autoridades de salud del gobierno federal, del gobierno estatal, y nosotros, de la mano con la jurisdicción sanitaria, pues apegarnos a esos anuncios e informarle al pueblo de Tuxtepec si podemos empezar en esta nueva normalidad o cuáles son las instrucciones, porque debo de ser muy claro, no es lo que nosotros, la jurisdicción y el gobierno decida, sino que es apegarnos a los anuncios que las autoridades de salud del gobierno federal y del gobierno estatal den para nuestro municipio. Pues presidente Fernando Bautista Ávila, muchas gracias por esta conversación y explicar muy puntualmente en qué consiste este programa aprobado ayer por el Cabildo Tuxtepecano. Se habla entonces de un universo de más de 1.800 comerciantes que podrían beneficiarse, se habla de un monto más o menos de 5 millones de pesos que sería la condonación de distintos impuestos municipales para quienes se acojan a estos programas y bueno, el proceso sería a través de la Dirección de Comercio del Gobierno de Tuxtepec. ¿Algo más que comentar al auditorio, presidente municipal? Sí, Santiago, yo quiero nuevamente reiterar la invitación a los dueños de los locales, a los arrendadores, para que ayudemos a los empresarios de Tuxtepec, a sus arrendatarios, que muchos de ellos tienen años pagándoles renta. Yo creo que si nos solidarizamos ahora un mes, dos meses o cierto porcentaje de renta que se les pueda condonar en un mes, será de mucha utilidad para los empresarios. Y nosotros como gobierno municipal, pues subsidiar ese monto y el día que presenten la solicitud, que es algo muy simple, solamente ponerse de acuerdo el empresario con el dueño del local, definir cuánto es el monto, cuántos son los meses que les van a condonar, firman juntos una solicitud que lo pueden bajar en el portal del gobierno o en su caso acudir a la dirección o hablar al director de comercio Jimmy Davis para que se lo faciliten, se lo acerquen. Solamente lo tienen que firmar, no tienen que ir al área de ingreso los dos hasta en el momento que se vaya a hacer el pago de su predial o alguna otra contribución que tengan que cubrir al gobierno municipal. Presentan su solicitud y ahí se le hace válido. Es algo muy sencillo, más que ponerse de acuerdo el empresario con el arrendador. Pues presidente, muchas gracias. Vamos a estar atentos para ver en las próximas semanas, en los próximos días, cuántos empresarios y cuántos dueños de locales se han puesto de acuerdo y han podido resolver parte de esta crisis. Parte de esta crisis económica que estamos viviendo todos a partir de estos procesos, ¿no? Yo lo decía hace rato, cada gobierno está aportando de alguna manera distintos programas. En algunos casos unos son sujetos de estos, otros no. Como bien lo decías ahorita, los que tienen no son comercios esenciales, son comercios esenciales, no son sujetos de este programa. Los que son dueños de locales no son sujetos de este programa. Estamos hablando de los que están cerrados y están pagando renta. Y así cada gobierno está haciendo, cada nivel de gobierno está haciendo lo propio para ir intentando golpear menos la economía o que el golpe sea menor en la economía, sobre todo de la parte económica comercial de las diferentes ciudades. Presidente, muchas gracias. Gracias por la conversación.
Gracias a ti, Santiago. Un saludo a todas las familias de Tuxtepec. Gracias, buenas tardes. Bueno, pues es el presidente municipal de Tuxtepec, Fernando Bautista Dávila, sobre este tema. Muchas gracias a usted que nos acompañó también en esta transmisión especial. Seguimos y nos vemos en la próxima.